Hola, esta es una nueva bitácora de Pictopía. Espero que estén bien. Hoy día estuve leyendo en un momento de ocio, en los pocos momentos de ocio que tengo, estuve leyendo una entrevista a un actor, que se cree humorista. Daniel Alcaíno, creo que es su nombre. Aunque me tinca que no sé bien. Él interpreta un personaje que aparece en un programa de televisión y este personaje quiere ser un humorista y empieza a reírse de la contingencia de las personas que van al programa y de todo el mundo. Cree y quiere creer que es irreverente. Yo realmente no lo entiendo. Y en la entrevista que leía, el sujeto decía: yo puedo decir lo que quiera cuando quiera. Y los demás que se vayan a la mierda. Siempre me ha preocupado el límite del humor. ¿Cuál es el límite del humor? Y si es que este humor tiene un límite, lógico, para los dos lados. ¿Cuál fue la situación? Este humorista, que se disfraza de un personaje, que es una mezcla de varios personajes, vamos a decir humorista, este humorista se burla de una de las personas que estaba ahí tratándola de monga. Monga es un personaje de un circo que se supone que se transforma, o es una mujer que se transforma en un gorila. Y le dice monga porque es de público conocimiento, o la gente la catalogó a esa persona que fue insultada, la cataloga como una mujer poco atractiva, poco graciada, en resumidas cuentas, fea. Ella se querelló por injurias, eso lo podemos pensar. Se querella y ahí se arma una pequeña polémica hace mucho tiempo. ¿Por qué ella se querella si alguien, ella se querella por las calles de Pompeya, como dice el tango? ¿Por qué ella se querella? O presenta una querella contra alguien porque le tira una talla, porque le dice un chiste, porque se burla. ¿Podemos tomarlo tan leve? ¿O el sujeto que se burla de ella, él puede y tiene el derecho de decir lo que quiera, a quien quiera, como quiera, sin importar? Porque nos estamos volviendo demasiado políticamente correctos. No podemos reírnos de las minorías, de las mayorías, de los homosexuales, de los migrantes, de los gordos, de los delgados. No podemos reír de nada. El pretexto es que tú no te puedes burlar de alguien. Pero el humor está dividido en dos partes. ¿Nos burlamos de un todo o de un específico? ¿Es humor cuando nos burlamos de un específico? En este caso, a una persona, yo la trato de gorila, de fea. ¿Eso es humor? ¿Eso es algo ofensivo? ¿Es la ofensa humor? Porque él, como actor, no me gustan los actores, menos los actores que participan en política. Creo que, no sé si el arte tendrá un telos político, no creo. Puede servir por un montón de cosas. Puede, sí, también puede servir, también la canción de protesta, ¿qué sentido tiene? Esto es un personaje, y a través de ese personaje yo canalizo las cosas que observo y que pueden ser irrisorias, graciosas, de buen humor. El tema del humor es cuestionable, pero él puede decir: ¿saben qué? Me importa una mierda, yo hago lo que quiero, me río de lo que quiero y hablo con quien quiero. En estricto rigor, sí puede, pero tiene que atenerse a las consecuencias. En un mundo globalizado, donde las sensibilidades están con un umbral tan alto, cualquier cosa ofende. Pero un actor decir, hacer contra una persona, una burla, yo lo encuentro un tanto cuestionable. No es que nos podamos reír. Riámonos de los gordos, riámonos de las feas, de los bonitos, de los negros, de los calvos. Riámonos de quien tengámonos que reír. Si es que ese humor, para ustedes, es humor, reírse de alguien. Pero el límite del humor, ¿dónde está? En hacer una observación, la cara caricaturizada de algo, es decir, ampliarlo para demostrar esa observación, ¿eso es humor? ¿O podemos considerar humor cuando alguien ataca directamente a una persona y esa persona es un individuo y ese individuo es específico? Si yo me burlo de ti, ahora el afectado puede o reírse de sí mismo es decir: bueno, sí, ya, soy fea, todo el mundo me encuentra fea, divertido. O está en su derecho también ofenderse. Pero la postura del actor me molesta. Porque
te burlas, apareces en un programa misceláneo, vulgar, ahueonao, tonto, liviano, pero es más vulgar, farandulizado, haces apología a tu característica de actor, que alguna vez estuviste enfermo y el mundo te ayudó, y ahora vives burlándote del mundo, finalmente bromea. Pero él decir, yo hago lo que quiero, sí, él puede hacer lo que quiera, pero él no hace lo que quiere, solamente ataca a personajes que no tienen más trascendencia. La gente se pregunta, bueno, ¿por qué no ataca a los dueños del canal? Bueno, que hay que ser weón, no podéis reírte de los jefes. Porque en el fondo, él está trabajando. Es su trabajo y ese trabajo tiene límites, tiene una línea editorial. Él no es tan irreverente como quiere ser. Él no va contra sus jefes, contra contingencias políticas más brutales, con injusticia. Él no hace humor de eso. Él hace humor del individuo, del indefenso. Esa mujer no es indefensa, pero me refiero a indefensa en el sentido de que muchas personas no tienen la habilidad de poder devolver la broma. A mí me dicen algo y a mí se me ocurre algo inmediatamente. No todo el mundo puede hacer eso. Yo no puedo. A lo más logro hablar un par de segundos, pero nada más, no puedo. Entonces, ay, me queda la duda. Te las das de irreverente, pero un irreverente, un brutal, un George Carlin, que se ríe de todo y lo hace de tal forma, de ser ofensivo. Y que tú no te ofendas y más encima te rías. Bueno, personajes como él lo van a ver. Pero un personaje vulgar que insulta, no eres irreverente. Eres un cobarde. Profitas de lo mismo que criticas. Un actor no, nosotros somos artistas, somos intelectuales. No sé, ¿qué es un actor? Un huevón que repite. Yo no podría tener de amigo un actor, menos una pareja que fuese actriz. No, no podría. ¿Cómo le crees tú a un actor lo que está haciendo? Pero escudarse en el personaje lo encuentro bajo, lo encuentro más que bajo, poco inteligente, básico. En cambio, esta mujer se queja de que le dicen fea. Ríete de que eres fea, pero también tienes derecho a querellarte. Las personas dicen, ah, pero ¿cómo ella se ofende por algo si es verdad? Y el feminismo, ni una menos, ni una más. No, es pura mierda. Sino que tú estás en tu derecho. Y te siento ofendido. Primero, yo no iría a ese programa. Porque si voy a un programa donde sé que me van a agarrar para el huevo, que me van a molestar, que me van a humillar, que seré punto de burla, no voy. ¿Para qué voy a ir? Para después andar llorando que me agarran para el huevo, que me molestan. Alguien podría decir, es que eso no debiera pasar. Yo les digo, es que el programa se trata de eso. De que este sujeto pseudo humorista se burle de las personas que están ahí. Entonces, si no quieres que se burlen, no vayas. Así de simple. Ahora este afán narciso de aparecer en televisión y ese tipo de cosas, bueno, cada uno lo define y lo hace como quiere. Primero tú no deberías ir porque es sin llorar. Y si tú sabes que es sin llorar, ¿para qué llorar? El otro sujeto es él el que me molesta. Porque él se burla haciendo humor. Humor, ríete del conjunto, del todo, no de una parte. Porque ahí, ya no, ahí no es humor, ahí es ofensa, porque va con nombre y apellido. Y por muy personaje que sea, en el fondo, él acepta decir el guión que alguien escribe, porque él no lo escribe. Hay otro huevón que escribe el guión, que está aprobado por el canal, me imagino, pero la línea editorial me importa una mierda. Si tú eres responsable, si tú eres el artista, yo leo esto y puedo decir no, con ofensa. Específicas no. Me burlo de los que claro, porque acá alguien se burla de. Y él dice, yo puedo hacer lo que quiera. Sí, puedes hacer lo que quieras. Pero no haces lo que quieras. Haces lo que te permiten hacer. Entonces no te las des de Daniel Alcaíno, Yerko Puchento, no te las des. No te des aires de irreverente. Porque tienes límite. Y tienes límite porque eres un trabajador al igual que todos nosotros. Yo puedo estar en desacuerdo con mi jefe. Pero no los puedo insultar. Y tú tampoco lo haces. Si lo hiciera, te creo. Y también reírse de todo. El humor, sí, el humor no tiene límite. El humor. Porque una cosa es el humor y la otra es la ofensa. Yo me puedo reír de la gente que tiene VIH. Me río del VIH. No del que tiene SIDA. No del que tiene cáncer. Me río del cáncer.
Eso es distinto. Es sutil. Pero la ofensa no es humor. La ofensa tiene que ir al grupo particular, a un grupo determinado, a un tema determinado, pero no ir a una persona. Lo ha repetido mucho, pero es que, pero al final el video va para pa él. Yo sé que nunca lo va a ver, pero si alguien pasa por acá y lo está viendo, yo le diría: mira, escucha, observa, siéntate, quédate tranquilo, toma asiento. Tú dices que haces lo que quieres, que puedes hacer lo que se te antoje, que puedes hablar con quien quieras y puedes ser tan irreverente que puedes romper todos los esquemas existentes en televisión y en el humor. Yo te diría, no, tú eres un trabajador, eres un sujeto que ni siquiera crea su propia rutina, tienes que disfrazarte, bueno, es parte del espectáculo, yo lo entiendo, pero si eres tan valiente para ofender, acepta. Porque le decía, bueno, si esta mujer es fea, y le dice que es fea para que se enoja. Hay una responsabilidad en cada una de las partes. Pero la afectada, que haga lo que quiera. Pero yo voy con el que pronuncia la ofensa. Porque él se arroga un papel de reverencia, de humor, que no es tal. Ojalá fuese más creativo y tu equipo también para poder reírnos de cosas. Yo no vi ese programa, porque esos programas no me gustan, me carga. Pero sí leí tu entrevista hoy, dejaré el link. Y finalmente, bueno, hay gente que te cree, pero no eres un valiente portador de la voz de, no, ni un observador de las costumbres humanas. Eres un sujeto oportunista, pero más allá de eso no. Espero que estén bien. Si te gusta el video, dale like, comparte. Me extendería más, pero bueno, al final no hay más vuelta que darle. Espero que estén bien. Esta ha sido una bitácora de Pictopía.